El sistema de tubos recubiertos con el PVC OCAL es una solución muy eficaz para ayudar a proteger y a prolongar la vida útil de los sistemas eléctricos en ambientes corrosivos. Es importante recordar que, para mantener la integridad del recubrimiento, deben utilizarse métodos y herramientas de instalación especializados. Cuando los recubrimientos se dañan, el resultado puede ser una corrosión prematura que podría poner en grave peligro el sistema eléctrico. En este video le daremos una visión general del equipo, así como las técnicas y métodos correctos para mantener la integridad de estos productos durante su instalación. Este video tiene únicamente fines ilustrativos. Todo el trabajo debe realizarse de acuerdo a las leyes, normas, políticas y reglamentos aplicables. Los tubos, conectores y accesorios recubiertos con PVC OCAL se diseñan y fabrican en las instalaciones de ABB en Jonesboro, Arkansas. Gracias a su ubicación estratégica en el centro sur de Estados Unidos, esta planta está idealmente situada para servir a los mercados de América del Norte y del Sur. El tubo recubierto con PVC OCAL debe fijarse correctamente antes de enroscarlo con una herramienta manual. Cuando se realizan correctamente, los métodos de fijación tipo yugo y tipo cadena ayudarán a asegurar la integridad del tubo recubierto con PVC OCAL. Cuando utilice una prensa tipo yugo, debe sustituir las piezas de la mordaza superior e inferior por adaptadores de mordaza especialmente diseñados para OCAL. Estos adaptadores proporcionan una mayor fuerza de sujeción y evitan que el tubo gire durante el roscado. Si se utiliza una mordaza tipo cadena, la cadena y la mordaza inferiores desgarrarán el recubrimiento de PVC durante el roscado. Para evitar dañar el recubrimiento, los instaladores fabrican armazones con tubos de acero rígido estándar que se ajustan al tubo recubierto con PVC, lo que protege a la cadena para que no entre en contacto directo con el recubrimiento de PVC. Para hacer los armazones, utilice un trozo de tubo rígido de entre 6 y 8 pulgadas, 15.24 centímetros a 20.32 centímetros de longitud y de un tamaño mayor que el tubo recubierto con PVC. Luego, quite un trozo de 1 pulgada, 2.54 centímetros de la sección cortada del tubo. Corte la sección por la mitad longitudinalmente para obtener dos armazones. A continuación, lime y cepille los bordes de los dos armazones para alisarlos. Por último, estríe el interior de los armazones con una sierra de cinta. Para sujetar con cadena, coloque el armazón en la parte superior de las mordazas inferiores. Luego, apoye el tubo en la parte superior del armazón inferior. Coloque el segundo armazón en la parte superior del tubo. Ya está listo para sujetar la cadena y fijar el tubo. Ahora puede efectuar el roscado y el corte protegiendo el recubrimiento de PVC. El corte puede realizarse con una sierra de cinta o un cortador de rodillo. El corte con sierra de cinta requerirá el paso adicional de cortar el recubrimiento como si estuviera afilando un lápiz para preparar el tubo de PVC para el roscado. Si se realizó el corte con rodillo, no es necesario quitar el recubrimiento de PVC. La sierra de cinta suele ser la herramienta más habitual para cortar tubos. Con una sierra de cinta, el corte dejará el recubrimiento de PVC al ras del extremo del tubo. Cuando el material de PVC queda al ras del extremo del tubo, el proceso de roscado no puede comenzar porque los peines de la máquina roscadora no pueden morder el acero. Para preparar el tubo para el roscado, hay que quitar aproximadamente un cuarto de pulgada, 6.35 milímetros, del recubrimiento de PVC. Usando un cuchillo, corte como afilando un lápiz para quitar un cuarto de pulgada del recubrimiento del tubo. También se puede utilizar un cepillo de alambre para eliminar el recubrimiento de PVC. Aunque muchos instaladores prefieren cortadores de sierra de cinta, la herramienta recomendada para cortar los tubos recubiertos con PVC de OCAL es un cortador de rodillo. Este tipo de herramienta corta el borde del tubo en bisel y elimina un cuarto de pulgada, 6.35 milímetros, del recubrimiento al mismo tiempo, por lo que no es necesario quitar más recubrimiento de PVC para preparar el tubo.
La elección del método de roscado se verá determinada por la cantidad de tubos recubiertos con PVC o cal que se deban instalar. Para bajo volumen o mantenimiento o para tubos de tamaño más pequeño, el método más sencillo es usar una roscadora de mano. Puede utilizarse una roscadora de engranajes portátil para tubos de mayor diámetro. Para gran volumen, se recomienda una roscadora eléctrica fija. Los tubos recubiertos con PVC tienen un diámetro exterior mayor que los no recubiertos. Los cabezales de roscado estándar no se adaptan al espesor adicional. Por lo tanto, las roscadoras de mano requieren cabezales de roscado especiales o modificados para tubos recubiertos con PVC. Si no hay cabezales de roscado especiales, pueden usarse cabezales de roscado modificados adaptados para tubos recubiertos con PVC. Nunca quite el recubrimiento de PVC para utilizar un cabezal de roscado estándar. Si lo hace, el acero quedará expuesto, lo que pondrá en peligro la protección del sistema de tubos. Los cabezales estándar también se pueden modificar. Si tiene un cabezal de roscado maquinado estándar, retire primero la tapa y los cuatro peines. A continuación, quite 100 milésimas de pulgada, una décima o 2.54 milímetros del diámetro de la garganta y del cuello del cabezal de roscado. Luego, vuelva a instalar los peines y la tapa. Las roscadoras de mano utilizan un cabezal de roscado cerrado que puede verse obstruido con PVC y virutas de metal. Las virutas metálicas pueden causar daño a las roscas recién cortadas durante el proceso de roscado. Para evitarlo, debe estriar el recubrimiento de PVC antes del roscado. En primer lugar, utilice un cubre rosca de tubo para determinar la longitud que necesita para estriar desde el extremo del tubo. Luego, utilice un cuchillo y estríe el tubo en sentido longitudinal, desde el punto donde empezarán las roscas hasta donde terminarán. Llegó el momento de enroscar el tubo. Gracias a las muescas longitudinales, el PVC y las virutas metálicas podrán evacuar el cabezal con el aceite de roscado. Asegúrese de usar un aceite de roscado de buena calidad durante este proceso. Una vez completado el roscado, escarie el tubo con escariadores aprobados. Se pueden usar tanto escariadores en espiral como escariadores rectos. A continuación, limpie las roscas con un desengrasante de buena calidad. Recubra las roscas con el compuesto Copper Shield de Thomas & Betts. El compuesto de uretano para roscas Ockel Blue también puede utilizarse como recubrimiento. Las roscadoras de engranajes roscarán 2.5 pulgadas, 6.35 centímetros, a través de tubos recubiertos con PVC de 6 pulgadas, 15.24 centímetros. Sin embargo, las roscadoras de engranajes se utilizan normalmente para tubos de 5 y 6 pulgadas, 12.7 centímetros y 15.24 centímetros. Dado que la roscadora de engranajes tiene un diseño de cabezal abierto, no es necesario estriar el tubo para prepararlo. Las roscadoras de engranajes requieren un tornillo fijador para sujetar el tubo. El tornillo fijador penetrará el recubrimiento de PVC. Asegúrese de que el tornillo fijador esté bien ajustado para evitar el deslizamiento en torno al tubo, lo que podría dañar el recubrimiento. Las roscadoras de engranajes pueden accionarse con roscadoras de trinquete manuales. Consulte los manuales de los equipos para obtener instrucciones de configuración y funcionamiento. Una vez finalizado el proceso de roscado con engranajes, asegúrese de retocar la zona perforada con el compuesto de emparchado para exteriores Ockel. Cuando se enrosca un tubo recubierto con PVC con una roscadora eléctrica fija, pueden ser necesarios insertos de mordaza especiales para tubos recubiertos con PVC a fin de evitar el deslizamiento. Los insertos de mordaza estándar de estas máquinas están diseñados para fijar tubos rígidos sin recubrimiento, pero pueden dañar el recubrimiento de los tubos recubiertos con PVC. Los insertos de mordaza tipo cuchilla están diseñados para penetrar hasta el acero, lo que significa que, tras el roscado, deberá emparcharse el recubrimiento. También se requieren insertos de mordaza especiales para las roscadoras fijas más grandes que roscan tubos de hasta 4 pulgadas, 10.16 centímetros. Estos insertos tienen una superficie más amplia diseñada para agarrar el recubrimiento de PVC sin dañarlo, por lo que no es necesario parchar el tubo después del procedimiento de roscado. Si no se dispone de insertos tipo cuchilla ni de insertos de mordaza más anchos, se pueden colocar abrazaderas tipo almeja entre los insertos de mordaza estándar y el tubo recubierto con PVC para evitar el movimiento y los daños. La sustitución de los insertos se puede realizar con un destornillador de cabeza plana.
En esta demostración de roscado, utilizaremos una roscadora eléctrica fija configurada para el roscado NPT. Esta máquina utiliza un volante para ajustar las tres mordazas al tubo. Asegúrese siempre de que el aceite de corte esté limpio y de estar utilizando el grado recomendado por el fabricante. La mayoría de las máquinas roscadoras fijas utilizan un cortador de rodillo y quitan un cuarto de pulgada, 6.35 milímetros, del recubrimiento de PVC. Por lo tanto, no es necesario cortar como afilando un lápiz antes de enroscar. Además, estas máquinas utilizan cabezales de roscado abiertos, por lo que no es necesario estriar el recubrimiento de PVC. Los recortes de PVC y las virutas de acero caerán libremente del cabezal. Escarie el tubo utilizando el escariador disponible. A continuación, limpia y recubra las roscas recién maquinadas como se ha descrito anteriormente. El último paso es reparar las hendiduras en el recubrimiento causadas por los insertos tipo cuchilla. Habrá tres puntos de contacto que requerirán parchado. Los detalles de los diferentes métodos de reparación se discutirán más adelante en este video. Para el doblado de tubos recubiertos con PVC, se pueden utilizar máquinas estándar. Si se trata del doblado de tubos OCAL con máquinas eléctricas e hidráulicas, deben utilizarse rodillos y zapatas de doblado especiales. Para realizar sillas, triple doblez, curvas en S, offset y doblados convencionales, puede utilizarse una dobladora manual estándar. Como se puede ver, el tubo recubierto con PVC encaja perfectamente en una zapata de doblado manual. Los tubos recubiertos con PVC OCAL no requieren maquinado de la dobladora manual estándar ni tampoco un equipo más grande. La mayoría de las dobladoras eléctricas pueden doblar tubos de hasta 2 pulgadas, 5.8 centímetros. También se pueden utilizar zapatas y rodillos convencionales, pero deben reducirse a máquina a 60 milésimas de pulgada, 1.5 milímetros. Algunos fabricantes utilizan barras deslizables en lugar de rodillos, y estas también deben reducirse a 60 milésimas de pulgada, 1.5 milímetros. No utilice ningún tipo de lubricante en las zapatas. El lubricante puede provocar el deslizamiento del tubo durante el proceso de doblado, lo que puede provocar su deformación. Utilice siempre alcohol para limpiar el tubo, las zapatas y los rodillos antes de doblarlos para eliminar cualquier contaminante que pueda volverlos resbaladizos y causar daños. Asegúrese de compensar la recuperación elástica, ya que el tubo recubierto con PVC a menudo requiere que el ajuste se desvíe hasta 5 grados. Una vez finalizado el doblado, según las etapas indicadas, no debería haber daños en el tubo ni en el recubrimiento de PVC. El doblado hidráulico es el tipo de doblado para tubos más grandes a partir de 2.5 pulgadas, 6.35 centímetros. El diseño de la zapata debe ser para tubo recubierto con PVC. Como alternativa, puede utilizar una zapata convencional y reducir a máquina la cavidad interna 60 milésimas de pulgada, 6 centésimas o 1.5 milímetros, para adaptarse al grosor adicional del recubrimiento de PVC. La rueda del rodillo o la barra deslizable no necesitan maquinado para adaptarse al tubo recubierto con PVC. Como para todo proceso de doblado, nunca utilice lubricantes y asegúrese de limpiar el tubo, las zapatas, la rueda del rodillo o la barra deslizable con alcohol antes de doblar. Algunas dobladoras hidráulicas tienen problemas con los tubos recubiertos con PVC de mayor tamaño que se deslizan verticalmente fuera de la zapata durante el proceso de doblado, lo que puede causar deformaciones. Si este fuera el caso, un método sencillo para evitarlo es colocar trozos de cartón a lo largo de los lados del tubo dentro de la zapata. Los tubos de 5 y 6 pulgadas, 12.7 centímetros y 15.24 centímetros deben doblarse en fábrica. El tubo recubierto con PVC OCAL nunca debe estar dañado. Cualquier daño en el recubrimiento de PVC puede provocar corrosión, lo que pone en riesgo al personal y al sistema eléctrico. OCAL ofrece dos compuestos de parchado de PVC para reparar daños leves en el recubrimiento de PVC. Para reparar superficies de más de una pulgada, 2.54 centímetros de ancho, utilice una cinta de vinilo o PVC de buena calidad.
El compuesto de parchado decorado en frío OCAL puede usarse en distintas situaciones, pero particularmente cuando no es posible realizar el parchado decorado en caliente. Prepare la superficie usando un cepillo de alambre para eliminar los bordes ásperos o el material suelto en torno a la zona dañada. Luego, con el pincel integrado en la tapa, aplique una cantidad generosa del compuesto de parchado para curado en frío OCAL en la superficie. El compuesto de madera debe superponerse al PVC circundante, ya que el producto solo se adhiere al PVC. Asegúrese de que la zona parchada quede nivelada con el recubrimiento original de fábrica, cuyo valor nominal es de 0.04 pulgadas, 1 milímetro. Esto puede requerir dos o más aplicaciones. Deje curar el compuesto durante 24 horas. El compuesto OCAL Heat Cure Patch para parchado en caliente es más espeso a temperatura ambiente, más alta que los compuestos estándar de curado en frío, lo que ayuda a proporcionar una mejor cobertura y un emparchado más eficaz para aplicaciones en climas cálidos. Utilizando un cepillo estándar de cerdas duras, aplique el compuesto de parchado decorado en caliente de la misma manera que el compuesto de parchado decorado en frío. El compuesto debe superponerse al PVC circundante, ya que el producto solo se adhiere al PVC. Para el secado, utilice una pistola termocontráctil común. El compuesto se curará en aproximadamente 2 minutos y tendrá un acabado mate. Como se mencionó anteriormente, asegúrese de que el parche esté al mismo nivel del recubrimiento original de fábrica, aplicando tantas capas como sea necesario y permitiendo que cada una de ellas se seque completamente. Si no es posible parchar, puede reparar una superficie grande de metal expuesto de más de una pulgada, 2.54 centímetros de ancho, utilizando una cinta adhesiva de vinilo o PVC. Este tipo de reparación debe utilizarse como solución temporal hasta que se pueda sustituir la sección dañada. Primero, quite el material suelto y alise los bordes ásperos del PVC que rodean la zona dañada. Envuelva el tubo con la cinta adhesiva hasta un espesor mínimo de 0.04 pulgadas, 1 milímetro, superponiendo la mitad del ancho de la cinta con el recubrimiento de PVC circundante. Cubra completamente la superficie envuelta en cinta con aerosol para PVC OCAL a fin de ayudar con el sellado y de que el color coincida estéticamente con el recubrimiento de PVC de fábrica. Cuando se trabaja con tubos recubiertos con PVC OCAL, se necesitan llaves especiales para proteger el recubrimiento. Para sujetar los tubos recubiertos con PVC, se recomienda utilizar una llave de gancho y una llave de correa no absorbente. Las pinzas ajustables convencionales dañan gravemente el recubrimiento de PVC. OCAL ofrece llaves de gancho ajustables con mordazas extra anchas que protegen el recubrimiento de PVC durante el agarre. También se puede utilizar una llave de correa para sujetar el tubo recubierto con PVC. Asegúrese de utilizar una llave de correa con una correa no absorbente, generalmente identificadas por su color amarillo. Evite utilizar llaves de correa convencionales con correa blanca, ya que absorberán aceite con el tiempo y se volverán resbaladizas cuando se utilicen con tubos recubiertos con PVC. Con esto concluye el video de formación para instaladores de productos OCAL. Esperamos que este video les haya proporcionado una visión general de los métodos y herramientas de instalación especializados que ayudan a garantizar la integridad de los tubos recubiertos con PVC durante toda su vida útil. Para obtener más información sobre los productos OCAL y sus especificaciones técnicas, escanee este código QR.